Vemos en el panorama internacional una nueva contracción, 30% ahora, ya estamos por bajar ahora del, del nivel 30 en lo que se refiere a la pandemia activa, es decir, todos los casos confirmados en el mundo en los últimos este 14 días. Las proporciones básicamente en el, la región europea y en la región de las Américas se mantienen igual. Lógicamente ya veíamos desde más de una semana que la región de las Américas era la que mantiene la mayor cantidad de casos en los últimos 14 días, sin embargo pueden notar y comparar las proporciones, se han mantenido este, similares, aunque la eh, pandemia en la región europea sí continúa este, contrayéndose. 6.9% sigue siendo la tasa de letalidad global.